Buenas tardes, mi nombre es Silvana Varela, Mabel Mayol, a cargo del área de extensión educativa. Bueno, quería agradecer por la invitación a participar del primer congreso sobre educación en los museos. Y bueno, vamos a hacer una breve reseña histórica de nuestro museo. Fue creado en 1896 y básicamente 1896, y básicamente la formación de la colección se fue acrecentando a partir de donaciones y también algunas adquisiciones. Nuestro museo se divide básicamente también en dos partes, la planta baja dedicada al arte europeo, donde se extiende desde el siglo XII hasta el siglo XX, y el primer piso que está dedicado en su mayor parte al arte argentino. Esto es a grandes rasgos la organización de nuestro museo. Nuestro trabajo, por lo tanto, debe adaptarse a una colección de obras rica y compleja por la diversidad de tendencias artísticas que reúne y, por otra parte, a una programación dinámica de muestras temporarias. El Museo de Arte ofrece al visitante un recorrido donde la mirada se detiene guiada por el placer, curiosidad, asombro o desconcierto ante objetos consagrados como obras de arte por el espacio institucional que los cobija. El cartel que acompaña cada obra es necesario, pero muchas veces insuficiente. Es aquí donde el rol del educador se convierte en una mediación útil entre el público y el patrimonio exhibido. Bueno, con respecto a la metodología de trabajo que aplicamos en nuestras distintas actividades, por ejemplo, hacemos la reflexión que cualquier elemento teórico que propongamos tiene que basarse en elementos concretos. Por eso, por ejemplo, si en nuestra sala de los artistas del pueblo se da la referencia que en esta obra de Arato es un grabado, ya sea la distinción entre las diferentes técnicas, es necesario hacer ver en principio que esto no es un dibujo y por qué es una elección, el procedimiento técnico, una elección ideológica por parte de estos artistas. De la misma forma, además de la cuestión técnica, cuando establecemos el contacto con una imagen de arte figurativo, como es esta obra de Berni, el concepto narrativo a través de la observación dirigida y las preguntas que vamos estableciendo, en estos casos suelen hacer hincapié la cuestión, digamos, de los elementos emocionales que surgen a través de la misma. Pero también es imprescindible nuestra mediación para que, a partir de ese vínculo con lo que despierta la imagen, podamos hablar de los recursos formales. La elección de color, la composición, tiene que ver con el contexto histórico y social del autor. Y también en lo que corresponde al arte no figurativo, que al desprendernos de este contexto narrativo ya tenemos un problema, nos enfrentamos a la situación del desconcierto y la ofuscación, tanto de chicos como de grandes, frente a este tipo de obras. Entonces, en lo no figurativo, el arte concreto, las obras de arte óptico, como en las salas informalistas, nos basamos también en la evidencia de lo formal, la forma geométrica, la rigurosidad de ese lenguaje formal, apunta al concepto del racionalismo de la década del 40 y 50 y los 60, y en el caso de la utilización de materiales como los que estamos viendo, la evidencia de un brochazo, la gestualidad, tiene que ver también con ese contexto histórico y social de la posguerra. Con lo cual, lo que siempre planteamos es esta necesidad de vincularnos con la imagen, y si tomamos el último punto que tiene que ver con el arte conceptual cuando nos dirigimos a ese último extremo, el desafío cuenta aquí con la cuestión de poder establecer cómo los elementos que el artista eligió entran en un diálogo a través de la elección de la disposición de los mismos, y en este caso saber comparar, por ejemplo, el uso de la plomada, el nivel y ese huevo dorado con la referencia que trascienda en ese plano físico
básico para poder generar las metáforas e interpretaciones de cada uno guiadas por el mediador, que es el educador, nos dan la posibilidad entonces de que ante la diversidad de nuestros públicos todo elemento teórico pueda ser planteado a partir de la necesidad de tomar como punto de partida un elemento concreto. Esto es en lo que tiene que ver con nuestra metodología de trabajo, pero ahora queríamos ejemplificar todo esto con un desafío que tuvimos a través de la producción de material escrito y de una visita a taller para una muestra temporaria sobre la obra del artista argentino Ernesto Deira. Este artista, realizamos como un elemento clave en ella, ya que la muestra se dividía en 7 núcleos, decidimos hacer en esta producción del material didáctico que estaba ofrecido a los chicos que asistían con sus padres y lo tomaban para hacer un recorrido, tomamos un ejemplo o 2 ejemplos de cada uno de esos núcleos y nos concentramos en el tema como idea clave del dibujo, como la línea, perdón, no solo como escritura, sino como dibujo. En este caso, en los caligramas de Ernesto Deira, por ejemplo, toma en el poema de Alejandra Pizarnik, en que la imagen que ustedes ven arriba, que dice, la noche tiene la forma de un grito de lobo. A partir de cómo la línea deja de decir exactamente el mensaje escrito para transformarse en un elemento visual y que expresa la idea de ese grito, y después en la imagen del poema de Oliverio Girondo, que también Ernesto Deira toma, y que dice, el peñón enarca su espinazo de tigre que espera dar un zarpazo en el canal. Y está aludiendo, fíjense geográficamente, al peñón de Gibraltar, que descansa en el canal, y alude políticamente a Inglaterra, que pretende dar el zarpazo sobre el peñón de Gibraltar, sobre España. O sea que en ambos casos es interesante ver cómo, por ejemplo, onomatopéyicamente, el zarpazo está dado con una Z que parece un rasguño y la forma de enarca el tigre, su lomo, estaría dando la idea del peñón de Gibraltar y en el canal está hecho con letras más chicas que dan la sensación del reposo del agua. Esto lo hacemos ver con una observación dirigida y preguntas, pero la idea es que la actividad que proponemos es que el chico después trate de hacer esto, que obviamente la complejidad es porque a nivel teórico esto es muy complicado y queremos bajarlo a que el chico lo pueda entender y experimentar. Por eso elegimos una estrofa de María Elena Walsh, que es una canción del libro de canción para mirar, en la que dice canción para comer puré. Y entonces elegimos, por ejemplo, la frase húndete en el pozo, trepa a la... no leo bien... a la colina, baja por la... baja por la cuesta, pincha que te pincha. Entonces aludíamos que en este húndete en el pozo, la letra H podía dar la idea de la bajada de esa comida hacia el puré y bueno, ir trabajando la relación en que con un concepto más directo el chico pudiera experimentar la idea de un caligrama. Pasamos rápido a las otras imágenes que completan el desplegable y después vamos a pasar a la experiencia en el taller. Los invitábamos a los chicos, la experiencia duró de diciembre, hasta febrero, tomamos lo que para nosotros son las vacaciones escolares, con lo cual tuvimos realmente mucho público, y en ellas lo que se proponía era que en esta, si pasamos así les mostramos un poco la muestra, de toda la muestra en este caso son los rollos de Deira, que aquí estaban como estaban expuestos, que fueron enmarcados, pero en rigor aquí lo vemos al artista, que bueno, falleció en el año 86, pero aquí lo vemos en la exposición en la que él muestra esos rollos, que como pueden apreciar estaban colgados y pendían con la idea de que ese rollo pudiera dar, perdona, en la exposición, pásamelo antes. Bueno, gracias. Como en este caso, esta cuestión de que el rollo implica un soporte que da la idea también del propio rollo como en el sentido que lo usamos en, no sé si es general, pero al menos en nosotros, en los porteños, tiene la idea de rollo como una cuestión introspectiva de que la mente vaya fluyendo y vaya generando un propio rollo. Entonces, la idea es que esa línea que va marcando dibujos, tiene que ver con el libre fluir de la conciencia. Entonces la idea fue trabajar este concepto con los chicos y ahora sí en el taller vemos cómo usamos, tratamos de adaptar ese soporte a los chicos con rollos de papel de escenografía y la actividad consistía en hacerles cerrar los ojos porque era bastante complicado lograr que el chico, que está por lo general pensando en que le vamos a proponer una actividad donde el dibujo está lo cual, que libere todo prejuicio y que trate de que su línea fluya con ese crayón sobre el papel libremente. Entonces les proponíamos que trabajen
directamente con los ojos cerrados en principio, que dejaran llevar sus manos y que después sí abrieran los ojos y pudieran continuar la imagen. En el caso de la imagen anterior, el chico que vemos en primer plano con la remera roja, por ejemplo, le había encantado trabajar de espaldas, como también lo hacía Deira, y se enganchó muchísimo con la idea y trabajó todo de espaldas, por ejemplo. Y en el otro caso, en la próxima, por favor, si logran ver, hay como unas flores que en el caso, bueno, es mi hija, Mariel, está muy estructurada y hacía florcitas. Y poder librarse de hacer esa cuestión estructurada y lograr hacer una línea que después completó con toda la furia, tuvo que ver con un proceso. Por eso creemos, me pareció muy importante también lo que se dijo ayer, entender el taller de un museo no como un taller de plástica cualquiera. En lo que pretendemos es vincular la obra y la conexión de la obra con lo que hace después el chico como resultado. No importa que quede lindo o quede feo, que era lo que le molestaba, que no le quedaba lindo, sino que haya tenido la experiencia de participar con esta noción del libre fluir. Y entender entonces, a través de esta experiencia concreta, el valor plástico de la línea como dibujo y como escritura, y que esto es, bueno, lo que pretendimos marcar. Ahora la conclusión. Pasa la conclusión y ya está. Por lo descrito anteriormente, los educadores acompañamos en un proceso educativo que conduce desde lo emocional y sensible hasta alcanzar el desarrollo del pensamiento crítico. Consideramos clave en nuestra actividad no alejarnos de la obra. Ella y el espectador son los verdaderos protagonistas de la experiencia educativa en un ámbito no formal. El educador acompaña en este camino y el museo, con sus propios códigos, se convierte en un lugar de diálogo, encuentro, descubrimiento e interacción con objetos diferentes, únicos. Muchas gracias. Buenas tardes. Before I begin, I must make two apologies. I just exhausted my Spanish vocabulary. And secondly, I don't have any interesting pictures to show you. We don't document our programs extensively in that way. Next, I would like to thank the Thyssen Museum for organizing this fascinating conference and allowing me to participate. And I'd also like to thank a colleague from the National Gallery who's here today and contributed to this presentation, Dr. Faya Causey. I'll mention her contributions as I go along. On March 18, 1941, the National Gallery opened to the public. Two gallery talks were given that day and every day thereafter. Two auditorium lectures were presented during that week. 67 years later, an average of 8 to 10 tours are given daily by professional lecturers and volunteer docents trained by the professional staff. How are these individuals selected and trained for their tasks? What does the National Gallery contribute to the continuation of the field of museum education for adult audiences? More to the point, how do we prepare gallery teachers to be effective educators? I'm not here to discuss all National Gallery training programs. We have many and for a range of our audiences, both on-site and beyond. We now have a large education division which serves a diverse and expanding audience. My department oversees what can be called the general adult population. Any adult who seeks a tour, gallery talk, or similar program is part of our potential audience. They are generally well-educated, may be visiting from abroad, and may even include college students and faculty. My colleague, Dr. Causey, is head of the Department of Academic Programs in the Education Division. Her responsibility is the university student, their professors, and those who might enroll in university-level courses. Thus, hers is an even more specialized and better educated audience than mine. Most of the programs organized for this academic audience take place in the auditoria or in the galleries with restricted access, creating a classroom type of environment. Dr. Causey also oversees the internship and fellowship program. That program was established in 1964. It has grown to encompass a summer program for up to 20 interns placed throughout the institution, and an academic year program for 12 to 15 students, including several of them in conservation.
The internship program is for graduate students in art history, conservation, architecture, design, education, and some other related areas. The goal of the program is to provide the selected interns professional level training and to provide the gallery with exceptional young staff, young professionals who bring new information, insights, and talents to our institution. They are treated as temporary members of the staff and given the same duties and responsibilities as junior staff. In addition to their primary duties, say in French painting, American painting, or conservation, they also attend a weekly seminar for all interns, which introduces the department's ongoing projects and programs, the staff, and the organization of the National Gallery. In these seminars, they meet all the executives and division heads and go behind the scenes to learn how the gallery functions. Dr. Causey is available to answer any specific questions you have about this part of the internship program. I'm now going to describe how she and I collaborate to introduce graduate student interns who are studying art history to teaching in the galleries with original works of art. The American system of graduate education in the history of art places the greatest emphasis on the acquisition of a substantial body of factual knowledge about the student's chosen field of study. In addition to this, the students are expected to understand various theoretical approaches to the study of art and to develop the critical judgment necessary to determine the most effective approach to a specific topic of inquiry. Most of this effort results in scholarly papers and seminar reports presented orally to professors and fellow graduate students to presume to have a level of knowledge and interest equal to that of the student presenter. At no time is the student critically evaluated for effective communication skills in the seminar room. As long as the presentation is well organized, the student employs a sufficiently fluent vocabulary of academic terminology, and the talk is completed in the allotted time. Some professors are quite liberal in regard to the time limits, however, perhaps because they have difficulty completing their assignments on time. Because the audience is presumed to be intensely, even passionately interested in the subject, no special effort is expected in an attempt for the student to gain the attention of their audience. Now, the National Gallery has attempted a variety of approaches to training graduate students with such a background as gallery teachers and with varied degrees of success. The least successful was the routine acceptance of a summer intern into the Department of Adult Programs with the expectation that within 9 weeks, he or she could give a satisfactory introduction to a tour of our permanent collections. Even advanced graduate students with a sound knowledge of Western art were uncomfortable with the scope of this task. Familiarizing themselves with almost 2,000 works of art on view in the galleries, identifying the 8 to 10 most interesting and significant objects for presentation to a general adult audience, and most difficult of all, selecting only the necessary factual information meaningful to a non-professional but educated public, proved all but impossible in such a short time. Most interns were barely able to offer more than a few tours in their last 2 weeks at the gallery. A comparison of the time invested in preparing these educational tours with the benefit the public received would have probably been deemed a disappointment. This effort was made even less successful by the fact that our interns arrived without any substantial training on effective communication skills. They tended to laden their gallery talks with a dense layer of factual information, spoken in a rapid-fire staccato voice, and interlaced with the latest art historical jargon. And those were the best interns. More challenged and less experienced interns sometimes lost their train of thought, forgot names and dates, couldn't control their gestures. We had one intern who simply couldn't keep her hands still, and it didn't add emphasis to her talk. And occasionally they even seemed to be struck speechless. We didn't make it any easier on them by insisting that no note cards could be used in the galleries. What could we do to introduce young professionals to the museum education field in a way that benefited them and our audience? In 2003, Dr. Causey and I viewed a planned exhibition on the art of Romare Bearden as a perfect opportunity. Bearden's interest in jazz and poetry and his involvement in the Harlem Renaissance offered an opportunity
to attract graduate students working in areas outside the history of art. Their educational experiences promised insight into Bearden's works, which visitors would not glean from tours led by the typical interns. These young students would gain an opportunity to learn the possibilities of teaching with objects in the art museum rather than in a darkened auditorium with images projected on the screen. In our excitement, we asked the faculties of local universities to recommend outstanding students to us for what we would call Bearden guides. We were pleased with the diverse backgrounds and fields of study of the recommended students, but the outcome didn't quite meet our expectations. Not only students of the history of art were being trained to research, write, and publish before anyone thought to train them to teach. Students who were outgoing, sensitive to the reactions of the audience, willing to experiment with ways of engaging an audience, and most of all, not wedded to a lecturing model for teaching, did flourish. They added fresh insights into Bearden, the artist, and the historical figure, opened pathways for visitors not aware of the history of art to enjoy the work on display, and revealed to traditional art historians in our department how complex Bearden was as a cultural icon. Unfortunately, not all of the guides flourished under our mentorship. Some were unable to adapt to the swirling, chattering crowds in a very, very popular exhibition. Others couldn't organize their thoughts and maintain a clear focus for their gallery talks. And a few were simply stiff and wooden, reciting a wealth of factual information in an unexcited fashion. Imagine trying to transform a disparate group of prospective gallery teachers while they were already at work. They were already in the rotation, giving gallery talks as representatives of the education division. Wisely, we do always identify interns in the printed programs as such, so that we maintain a fair distinction between the professional staff and the young students, if you will. How could this dilemma be resolved productively? Well, 3 years ago, Dr. Causey and I developed a cooperative model which has worked very well. Her office continues to recruit, select, and manage gallery interns for all areas of the museum. High standards befitting our institution are upheld, and only the most qualified applicants are chosen and arrive at the museum for internships. At this point, Dr. Causey alerts me to all the interns trained as art historians, regardless of where they'll be assigned in the gallery. She then monitors them in organized sessions, receives reports from their gallery mentors, and meets with them individually. Approximately at the halfway point of their internships, I am alerted to only those Dr. Causey considers worthy of the opportunity to be gallery teachers. They are typically the most poised, friendly, outgoing, and the most interested in sharing their knowledge and enthusiasm for art with the general public. Now, in more or less the final stage of their opportunity to become gallery teachers, they have to negotiate a series of hurdles. First, they must produce a brief written outline of their gallery talk after their topic has been approved. I, or a member of our department, reviews the outline and provides feedback to the intern during a face-to-face meeting. We advise them then on content, length, teaching strategies, and other matters. This takes place usually 2 to 4 weeks before the intern is scheduled to present a public talk in the galleries. At least 1 week before the scheduled public event, the intern makes a presentation for Dr. Causey, for me, and for any members of our staff who are available and willing to participate. Immediately after the practice session, constructive criticism is offered in a give-and-take discussion with the intern. Wouldn't you like to be the intern? I'm happy to report to you that most of these conversations have been relaxed, lively exchanges of ideas about the subjects of the intern's talk, with helpful suggestions on how to make them more effective. We feel certain this is true because we've taken more care in selecting who even has the opportunity to make this kind of public educational presentation. Even when the results are less than ideal, the intern has the support of a team of experienced gallery teachers. We are available to continue to review the intern's performance. Sometimes we even must insist on doing so. And we have many times worked individually with interns to further improve teaching skills.
And please, again, let me remind you that the interns are identified as such to the audience when they're giving their public talks. Now, there's nothing new or innovative or surprising about our training methods. However, I do recommend them to you if you consider this kind of activity in your museum, because you're going to find, I think, that this might be the first time that a young professional considering embarking on such a profession or career has actually had anyone teach them how to effectively communicate with an audience. Dr. Causey and I share the belief that every one of the interns who has participated benefits from our efforts. At least, we have improved the performance of a future gallery teacher. On the other hand, we may have convinced a young scholar that the library is really where they will be the most effective. Then, we may have improved the gallery experience of countless unexpecting visitors. Thank you. Ella trabaja en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires a cargo de las visitas guiadas para estudiantes y público general y de las actividades del museo. Gracias. Bueno, sucintamente lo que quería comentar era la línea de nuestro trabajo, ya que nuestro museo es nacional y ya que tiene un origen en 1895, en el cual una generación creyó que las obras de arte tenían que salir del ámbito del coleccionismo privado para ingresar al patrimonio público, entendemos en ese origen que nuestra responsabilidad como educadores es hacer llegar ese patrimonio a todos. Por eso la presentación de esta parte tenía que ver con la educación en los museos, un compromiso con todos, y lo circunscribo a nuestro museo y nuestra identificación con esta línea de trabajo. La idea es que sí satisfacemos la necesidad de las demandas de un público que ya viene, tanto el del público adulto como el de los chicos. Pero el tema pasa por poder incorporar al resto de la comunidad que, ya sea por razones culturales o de otra índole, se automarginan o tienen algún otro impedimento. Por lo cual, por ejemplo, trabajamos en visitas para no videntes y tenemos, por ejemplo, un acuerdo con la empresa YPF que nos permite, por un lado, poder hacer que chicos de zonas donde está la refinería, que es en la ciudad de La Plata, que es muy distante de donde está nuestro museo, pueda venir y trabajamos con las escuelas públicas de la zona de Berisso y Ensenada, que son zonas marginales, gracias a que esta empresa posibilita el viaje, que económicamente estos chicos lleguen. Y además aprovechamos esto que se viene desarrollando hace 5 años para la publicación de un material. Si no sale el PowerPoint, no importa, yo les hago pasar, pero lo que quería que ustedes vieran, este es el proyecto del trabajo, pero lo que creo que es importante es que esto nos permitió este acuerdo con esta empresa, que podamos realizar también un trabajo con los docentes, que por el tema de
cómo, digamos, está el tema de la educación en nuestro país. Los chicos recién en cuarto grado acceden a la educación plástica, si tienen suerte, porque van a sorteo entre música, teatro o plástica. Y entonces hay muchas falencias. Entonces, esta posibilidad de trabajar, bueno, estas son las actividades para adultos, pasemos al ciclo diálogos. Y esta muestra, que tiene que ver también con esta forma de que nuestro patrimonio llegue a distintos puntos del país, que es muy grande. Se trabaja con obras de reserva, se trata con temas generales que puedan llegar a todo el mundo, como en este caso fue el tema del retrato, y la muestra termina en nuestra ciudad, en Buenos Aires. Y entonces acá, por ejemplo, es una actividad, si pasamos rápido, que se hizo en el museo con el tema del retrato. Pasemos así. Y esto era lo que decía de satisfacer la demanda en cuanto a lo que ya está. Pero este es el desplegable del que les hablaba. Acá tenemos cómo se subdivide para la colección permanente, con una comparación entre todas obras de nuestro museo, en el caso de la figura humana, desde bueno, obras de Lefebvre hasta Leyé, y la lectura puede ser así en vertical, aprovecho para mostrar que es un desplegable en cuatro, y también transversalmente. Si mostramos la próxima, acá es el sector de arte argentino, por lo cual se puede dar una lectura transversal o en vertical. El recorrido lo siguen los pasos, estos pasos que viajan y permiten marcar distintas lecturas. Hay propuestas didácticas para que el docente después utilice esto como una herramienta. Y aquí pasa un poco el tema de qué manera trabajamos. Y ahora voy a estos lazos que establecemos. Nosotros, por un lado, tenemos la oportunidad concreta de, entre comillas, sacarle plata a esta empresa para que nos posibilite hacer un desplegable. Ponemos todo el esfuerzo en que se trabaje sobre nuestra colección y que esto a nosotros además nos sirva para dárselos a los chicos que vienen con este tema. Pero el punto es que por eso nuestro trabajo es anónimo, tenemos esta condición de inferioridad con respecto a las situaciones de curaduría, como se habló, pero creo que hay una parte que no se dijo y pretendo ponerla acá, que también tenemos un poder, porque establecemos relaciones con nuestra comunidad a través de las instituciones, que es la que nos permiten a veces tomarnos ciertas libertades, y creo que nuestra función social es aprovecharlas en función del contenido social que le queremos dar. Por eso, si IPF me da plata, hago esto, pero veo a quién se lo hago llegar. Y por ser un museo nacional, no tenemos los condicionamientos de un museo privado. Entonces, tampoco tenemos lineamientos que seguir. Es como que tenemos la obtención. Creo que tenemos, en ese sentido, gozamos plenamente de muchas libertades de las que hacemos uso. También tenemos todos los impedimentos que también contamos. Pero creo que esto es un punto importante que tenemos que ser conscientes de esta arma. Y esto que hoy también se dijo, por ahí a veces de arriba nos vienen órdenes que no nos gustan, pero después somos dueños de nuestra relación con el público. Y creo que eso es, tenemos un poder real en ese sentido y creo que debemos saber usarlo. Por eso hay una cuestión de una postura ética. Y termino con esto. Yo me puse a pensar por qué este lineamiento de una política educativa que formulé para el trabajo del blog. Yo tengo 20 años en el museo trabajando como educadora y por suerte en nuestro museo hace más de 50 años que hay un área educativa y tenemos el orgullo que dos de nuestras educadoras están desde la década del 60. Entonces creo que el hecho de que tengamos una continuidad en esta tarea y en este museo hace que esta línea educativa, yo la mamé de quienes están conmigo desde antes, y le podemos dar continuidad más allá de todos los avatares políticos que hemos sufrido, pues yo vengo desde el 86, con lo cual ya es la etapa democrática, pero yo me puse a pensar qué pasó con los que estuvieron antes, que a pesar de tener otro tipo de directores y otro tipo de políticas mucho más arriba, siempre se privilegia la escuela pública y el acceso de los sectores marginales. Gracias. Se ha dicho tanto y tan apurado y yo creo que puede haber preguntas. Principalmente me interesa, es algo que conversamos con algunas de las personas que presentaron, abrir también la posibilidad a quienes están de Latinoamérica acá con otras experiencias o con el interés de contarnos algo, tengan también la posibilidad desde el público de hacerlo. Si alguien quiere profundizar, preguntarnos a cualquiera de nosotros algo que le quedó poco claro, que está abierto el diálogo por acá. Hay una persona
Y por acá hay otra. Ya viene el micrófono. Hola, buenas tardes. Soy Esperanza Mainulet, subdirectora de Extensión Cultural del Museo Nacional de Bellas Artes. Y María hacía referencia en su comunicación a mi presencia. Como decían, yo mi interés es apoyar la propuesta de María, porque quizás en lo que hemos escuchado en estos días pueda parecer un poco contradictoria, sobre todo hoy, de trabajar muchos con la internet, muchos con, y que pierde el papel del educador. El museo donde trabajamos ambas es un museo que está cumpliendo 95 años y que tiene más de 40 de experiencia en el trabajo educativo, igual que la colega argentina. Tenemos la suerte de contar con personas que llevan más de 30. Y hasta ahora, gracias a muchas cosas, tenemos una importante estabilidad del personal en el departamento, que hace que la continuidad del trabajo educativo sea posible y que estos educadores ganen en conocimiento. Le explico a Carla, por ejemplo, que en Cuba hay institutos superiores pedagógicos donde se imparte la especialidad de educación artística y algunos de esos especialistas trabajan con nosotros. Escuchaba a Pablo, puede ser del Reina Sofía, que está utilizando el cine para acercar a esa comunidad un poco difícil que de su entorno. Nosotros también utilizamos el cine y lo utilizamos de una manera muy didáctica, partiendo de talleres que le enseñan a los niños valores, porque en el mundo entero los valores realmente se han ido perdiendo. Y ya sea para niños o para ya casi adolescentes, partiendo del cine de aventura y de los dibujos animados, utilizamos eso para acercar a los niños y para aportarle valores. Damos cursos, diplomados, el museo tiene categoría docente. O sea que María va a hacer su trabajo, que lamentablemente los 7 minutos no le permitieron exponer totalmente, en una experiencia del educador frente al público. Y lo que sí creo es que tecnología y modernidad no están reñidas. Lo que hay es que saber hasta dónde utilizamos unas u otras y en qué modo. Sin más, bueno, agradecer a los organizadores de este congreso la posibilidad, tanto a María como yo, que esté esta pequeñita isla en este congreso. Y nada, el debate ha sido muy productivo. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, mi nombre es Pía. Yo quería decir, como también formo parte de quienes trabajamos en y con museos en Iberoamérica, la verdad es un gusto poder escuchar lo que sucede, y particularmente quería hacer una felicitación y una pregunta a Pablo del MASPI, que, o MASP, no sé cómo le dicen, cómo se pronuncia, porque creo que hemos hablado en este congreso de las dificultades que se producen entre educación y curaduría, de las dificultades, de las limitaciones de falta de presupuesto, de las limitaciones porque no se puede contratar a personas, y bueno, me parece como muy potente poder tener un caso que aliente a poder pensar que se puede y que se pueden hacer cosas interesantes. Entonces, a mí me gustaría, si podés decir 2 o 3 criterios como director o coordinador o responsable del área de educación que nos pueda ayudar, aquellos que estamos aprendiendo de vos y todos los casos que son para mí referentes, qué cosas sí son posibles pensar cuando frente a la adversidad tenemos ciertos desafíos, y qué cosas nos pueden ayudar a construir realmente y llegar a poder realizar esos desafíos, proyectos educativos potentes, grupos que trabajen de forma interdisciplinaria, proyectos a largo plazo, proyectos que favorezcan la comprensión del arte. Bueno, ¿cómo nos podés ayudar con 2 o 3 cosas a pensar qué es importante para lograr aquello que queremos? Yo no sé si tengo castellano suficiente para todo. Mira, en mi museo fue siempre y sigue siendo muy difícil trabajar por muchas razones que quizás ustedes conozcan o no. Pero unas
mas a situação é muito particular, muito típica. Eu penso que, em geral, temos que ter uma grande consciência de que o educador deve ser parte do equipo de museu e que, para essa realidade, as pessoas têm que lutar muito, porque a um que não pertence a este sítio, le parece que tanto hace hacer de una forma o de otra. Y yo pienso que es muy importante que las personas tengan gana para hacer sus cosas, tengo coraje, no sé cómo se dice, coraje, competencia, por supuesto. Yo pienso que cuando uno hace con gana, con interés, se puede traspasar los obstáculos que uno tiene. El problema de presupuesto siempre es muy, muy grave, en mi caso es gravísimo porque no tengo ningún, a pesar de ser el más importante museo de Brasil en términos de su colección, de su proyección. Nosotros en el área educativa tenemos poquísima plata para hacer cosas, diferentemente de muchos de mis colegas. Por eso les traje fotografías que muestran nuestra disponibilidad de hacer cosas con el público sin mediación de publicaciones o cosas como tal, porque en ahí reside nuestra principal contribución y para superar los reveses que tenemos.